silla de esas de tijera, donde se puede acomodar, donde puedan encontrar un huequecito. Antes que nada, muchas gracias por venir en un día como hoy. Es un fenómeno bastante inusual convocar a una charla, a una presentación de un libro, a un acto cultural, religioso, un domingo por la tarde, a las 6 de la tarde, pues la gente se mueva así en gran cantidad. Así que estoy un poco abrumado por la convocatoria, por el éxito de la convocatoria, y os agradezco la asistencia. Lo primero que quisiera decirles es que estamos de enhorabuena. Lo van a ver, ¿por qué? Lo van a escuchar. Estamos de enhorabuena por tener entre nosotros a Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de la Universidad Católica de Argentina, rector de la universidad, como ustedes saben, teólogo cercano al Papa Francisco, de tenerlo aquí con nosotros en Madrid. Hace 30 y pico años, cuando él era un estudiante en Roma, hizo una escapada, una excursión a España y vino a Madrid, pero desde entonces no había vuelto. Y casi no le hemos dado tiempo ni a ver la Plaza de las Cibeles, porque esta mañana ha tenido que, bueno, hemos estado celebrando la Eucaristía en esta primera jornada de los pobres en la iglesia de San Antón, del Padre Ángel aquí tenemos presente también, acompañándonos en este acto. Después hemos ido a una entrevista a la radio, ahora venimos acá y mañana temprano por la mañana se marcha. Así que no le ha dado tiempo ni a tomarse una Coca-Cola. Y bueno, pues como les digo, estamos de enhorabuena por tenerle entre nosotros, y yo sé que lo que nos va a contar, lo que nos va a hablar, nos va a hacer mucho bien a todos, y nos vamos a ir muy satisfechos de este encuentro con él. Monseñor Fernández es un hombre de Dios, sobre todo. Un hombre como el Papa Francisco, venido del fin del mundo. Viene de la periferia, viene de otro continente, viene de Argentina, que no es el centro, no es Europa, no es Roma. Viene de la periferia, de estar en una ciudad importante dentro de Latinoamérica, pero también muy sufrida, con una historia muy particular. Un país grande, no tan poblado, tiene más o menos la población de España, pero es un país muy extenso en su geografía, muy plural, muy multicolor. Y bueno, nos va a hablar desde ahí, desde su periferia. Y por otro lado, vive otra de las periferias existenciales de las que nos suele hablar el Papa Francisco, como rector en una universidad, viviendo en esa periferia de la cultura, queriendo lidiar con la evangelización en el mundo de hoy, con la cultura del mundo de hoy, pues tratando que nuestro mundo pues sea más cercano y a lo que es el sueño de Dios sobre la humanidad en el debate desde la cultura. Le agradecemos mucho también el esfuerzo realizado por venir a estar estas horas con nosotros. Viene de camino, no es un obispo de aeropuerto. Viene una vez al año a Roma a estar con el Papa Francisco y a participar en uno de los pontificios consejos de los que él es asesor y es miembro del Pontificio Consejo de la Cultura, precisamente. Así que ha venido y ha hecho una escapada para venir a Madrid desde Roma, mañana vuelve a Roma y se marcha para la Argentina. Bueno, somos convocados de parte de la editorial para presentar también al hilo de la publicación de este libro, Palabra y Vida, que muchos bien conocéis, lleva publicándose casi 20 años, un libro que contiene el Evangelio de cada día con un comentario de autor, y el año 2018, pues los comentarios los ha hecho Monseñor Fernández. Pero venís convocados también por la diócesis de Madrid. El padre Manuel Bru, que es el director del secretariado de catequesis, de la delegación de catequesis, pues quería también que pudiéramos tener un encuentro diocesano para que Monseñor
Víctor Manuel Fernández y su voz cercana al Papa pues fuera escuchada también aquí en Madrid. Y el cardenal pues nos acompaña, un señor don Carlos Osoro, al que agradecemos especialmente su presencia como pastor de nuestra iglesia local y bueno, pues como anfitrión en la diócesis que acoge a Monseñor Fernández y que quiere pues también así con su presencia, digamos, vestirnos de gala esta mesa. Así que muchísimas gracias, Manuel, por el esfuerzo también desde la delegación de catequesis, a Monseñor don Carlos por la cercanía, el afecto y por haber querido participar en este encuentro. Ahora le vamos a dar la palabra a él, que va a darle la bienvenida en nombre de la Iglesia de Madrid. Después escucharemos al Padre Bru, que hará una reseña breve de Monseñor Fernández, y después vamos a escucharle al ponente, que en definitiva es a quien queremos escuchar esta tarde. Pues nada más. Muchísimas gracias por venir y espero que quedéis satisfecho de este encuentro de hermanos en el que nos encontramos gente de mucho tipo. Hay sacerdotes de la diócesis, hay religiosos, hay religiosas, hay laicos de movimientos, catequistas. Es un encuentro rico y como vemos, pues habíamos puesto 220 sillas y había 70 sillas de tijera, pues esos son los que estamos, más los que ya se empiezan a quedar de pie. Así que bienvenidos y Monseñor, pues con sus palabras le acogemos a Monseñor Fernández. Buenas tardes a todos y quiero darle las gracias especialmente a Monseñor Víctor Manuel Fernández por su presencia. Él sabe que ha habido muchos intentos y he tenido ganas de que viniese a Madrid en muchas ocasiones. ¿Por qué? Yo le conocí aunque había leído alguna cosa de él, pero le conocí personalmente en el sínodo de obispos, en el sínodo anterior, y estábamos en el mismo grupo. Y pues naturalmente cuando oyes hablar a una persona y ves la hondura y el horizonte desde donde lo hace y lo que ve, pues para uno tiene importancia el que se haga presente, sobre todo cuando tienes alguna responsabilidad de iglesia y en concreto yo en Madrid como arzobispo de Madrid. Yo os diría, a mí me parece que tres cosas que me ayudan a decirlas la misma palabra de Dios que hemos escuchado todos hoy cuando hemos celebrado la Eucaristía. Esta mañana yo todos los días me manda una poesía un poeta muy amigo mío que es famoso en España, fue compañero mío en Salamanca, y todos los días manda algo. Y esta mañana él sabía que estaba Monseñor Víctor aquí y hablaba o utilizaba el texto del libro de los Proverbios que habla de la mujer hacendosa. Él hablaba de esa iglesia, que es la esposa de Jesús y que se hace presente en el mundo pues con las manos abiertas para que todos puedan agarrarse a ella y con un corazón grande también, ¿no? Un corazón que palpita al unísono del corazón de nuestro Señor. Bueno, pues yo creo que cuando presento a Monseñor Víctor Manuel en lo que estoy haciendo, lo habréis visto incluso por los que leéis los comentarios que hace a cada día en lo que hace las publicaciones claretianas también y que son de él este año, lo habréis visto, ¿no? Que es, decir, nos impulsa a todos a tener esas manos abiertas donde todo el mundo se pueda agarrar, y esto tiene que ser la Iglesia. Y por eso traer a Madrid a alguien que uno sabe que en lo más profundo de su corazón y de su vida y de su ministerio desea esto, ¿no? Una iglesia de manos abiertas y de un corazón grande en el que entran todos, no echamos a nadie. Y que además las palpitaciones que hace, las hace unido a nuestro Señor, pues merece la pena escucharlo. Yo quería deciros esto, ¿no? Porque además cuando habla siempre da luz. Yo recuerdo las intervenciones que tenía o la síntesis que hacía en el sínodo, ¿no? Siempre te da alguna luz. Y
Y qué bonito es en la vida, en vez de dar sombras, dar luz. Encontrarte personas que no den sombras, sino que te den luz y que te animen a seguir viendo las cosas y ver más allá incluso de lo que él ve. Jesús es el verdadero maestro. Por eso yo creo que tenemos un maestro aquí del cual podemos aprender, y yo le agradezco el que esté presente hoy en nuestra iglesia diocesana, en la iglesia de Madrid, y que podamos escuchar sus palabras, que son las más importantes. Pero muchas gracias de verdad, Monseñor Víctor. Muy brevemente, algunos datos sobre Monseñor Víctor Fernández que nos ayudan también a contextualizar esta conferencia. Él es uno de los principales teólogos y pastoralistas asesores del Papa Francisco. Ya lo fue de Jorge Mario Bergoglio cuando era cardenal arzobispo. Según muchos expertos, su asesoramiento se deja ver claramente en los principales documentos magisteriales del Papa, Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Laudato Si. Es el único teólogo vivo citado en Evangelii Gaudium. Víctor Manuel Fernández nació en 1962 en Alcira, Gijena, al sudoeste de la provincia argentina de Córdoba. Terminada su formación en el seminario de Córdoba, fue ordenado sacerdote en 1986. Amplió sus estudios de teología bíblica en la Universidad Gregoriana de Roma, culminándolos con la publicación de su tesis doctoral sobre San Buenaventura en la Universidad Católica de Buenos Aires en 1990. Tanto en Roma como en Buenos Aires, Víctor Fernández ejerció su ministerio pastoral en sus barrios más pobres. En la diócesis de Río Grande fue responsable de la catequesis, del ecumenismo, asesor de movimientos laicales y párroco. Ha sido perito en la Conferencia Episcopal Argentina, tanto en la Comisión de la Fe y Cultura como del Secretariado para la Formación Permanente del Clero y la Comisión de Catequesis. En el mundo de la catequesis es muy apreciada su propuesta de espiritualidad del catequista, y su libro Catequesis con Espíritu es un libro de referencia insustituible. El cardenal Bergoglio lo llevó como perito a la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida en el año 2007. El Papa Francisco lo nombró arzobispo en 2013, manteniendo su dedicación principal como rector desde 2009 de la Universidad Católica de Buenos Aires, de la que fue decano de su Facultad de Teología entre 2002 y 2008. Ha sido vicepresidente de la Comisión para el Mensaje del Sínodo Extraordinario de los Obispos del año 2014 y miembro de la elaboración de la relación final de la Asamblea General de los Obispos del año 2015 sobre la familia. Su gran hondura teológica, renovada proyección pastoral y estilo divulgativo hacen que sus libros sean muy conocidos y valorados en diversos ámbitos eclesiales. Pues ya con esta breve presentación, ya hemos hablado mucho, le damos la palabra a Monseñor Víctor Manuel Fernández, que nos va a hablar de la palabra que da vida. Muy buenas tardes a todos. ¿Escuchan bien todos? ¿No? Más o menos, me dice. A ver ahora, al fondo. No, no se escucha bien. Vamos a probar con el otro micrófono. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acá se estaban quejando, escuchan. Allá al fondo, ¿todos de acuerdo? Bueno, encantado de tenerlos aquí, de poder compartir este momento en torno a la palabra de Dios, que es el principal protagonista. Y me alegra mucho tenerlo aquí al amigo, a nuestro cardenal Osoro, acompañándonos a pesar de sus muchas tareas. Estuve con el Papa Francisco hace unos días en Roma, le conté que venía y me dijo: bueno, pero no hables de mí, ¿eh? Te pido que hables de la palabra de Dios. Así que yo obedezco y vamos a hablar de la palabra de Dios. De hecho, muchos años de mi vida me dediqué a estudiar y enseñar las Sagradas Escrituras. Pero me dijo también el Papa: por favor, mandale mi bendición a todas las personas que participen de la conferencia. Nos reunimos entonces en torno a esta palabra para contemplar este hecho tan sobrecogedor de que Dios, el infinito, el absoluto, haya querido dirigirnos la palabra. Porque este que es el absoluto,
es también el Creador, el Padre, el Amigo, y desde la Encarnación es hermano y compañero de camino. Esta palabra revelada fue dicha para toda la historia de la humanidad y por lo tanto tiene algo que decir en cualquier circunstancia. No nos hace falta entonces estar buscando algo nuevo que responda a las necesidades actuales. Esta palabra es siempre nueva. Sin embargo, seamos sinceros. Esto que estoy diciendo que es verdad, parece desplomarse cuando uno escucha algunos versículos, como los que les voy a leer ahora. Escuchen bien los detalles de estos versículos del libro del Éxodo. Dice así: si un hombre golpea con un palo a su esclavo y muere en el acto, deberá ser castigado. Pero si el golpeado sobrevive un día o dos, no será castigado, porque ese esclavo era propiedad suya. ¿Han escuchado bien? Dice que si alguien muele a palos al esclavo, no hay problema con tal que no lleve a matarlo, porque es su propiedad. ¿Esto es palabra de Dios lo que acabamos de oír? No, díganlo claramente, no. Es parte de un texto inspirado, pero estos versículos que justifican la esclavitud y el trato violento no tienen en sí mismos un mensaje divino. ¿A quién se le ocurriría hacer una lección divina sobre esos versículos? ¿Qué consecuencias podrá sacar, ¿no? Moler a palos a la esposa, a la suegra, ¿no? Simplemente reflejan las costumbres culturales de la época en que fue escrito. Pero la pregunta es, ¿cómo puede encontrarse entonces allí un mensaje valioso si es un texto inspirado, teniendo en cuenta todo el libro del Éxodo del cual forma parte? Un libro donde hay textos realmente preciosos, realmente maravillosos. Un libro que suaviza las costumbres paganas de la época que eran inmensamente más crueles. Es un libro que vale la pena leer más allá de estos pocos versículos. Pero a su vez, uno tendría que tener en cuenta todo lo que dice la Biblia en relación con la esclavitud. Leemos la carta a Filemón, que invita a un trato fraterno a los siervos. Leemos Job 31, Efesios 6, que fundamentan el rechazo de la esclavitud porque destacan que todos tenemos la misma dignidad. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Allí también hay muchos textos que recogen costumbres culturales. Costumbres que los apóstoles no quisieron romper porque decían, si rompemos todas estas costumbres nos toman por locos, nadie nos va a escuchar. Pero que no son en sí mismas un contenido revelado, como cuando Pablo prohíbe que las mujeres hablen en las asambleas o pide que se tapen la cabeza en las asambleas. Nadie hace eso en nuestras misas hoy, ¿no? Si los apóstoles hubieran roto demasiado rápido, el Evangelio habría sido rechazado totalmente. Entonces, inevitablemente nos hace falta un esfuerzo de interpretar, de discernir, en medio de esa maraña cultural de 2 milenios atrás, 3 milenios atrás, cuál es el mensaje permanente y actual. Ustedes dirán, ¿por qué Dios no forzó a esos autores para que fueran más claros, para que la revelación se expresara de forma más nítida? Él prefirió respetar esa capacidad limitada de entender y trabajar humanamente, y sin embargo, en medio de esas imperfecciones, dejar un mensaje permanente. Ahora, esto tiene consecuencias para cada uno de ustedes, para mí. Si Dios fue tan respetuoso de estos instrumentos, yo también seré inmensamente respetuoso cada vez que lea un texto de la Biblia.
Recordaré que es palabra divina, pero bien humana. Trataré de estudiarla con cuidado, con delicadeza, para no hacerle decir cualquier cosa y llegar al núcleo. Por eso, imagínense en qué menudo trabajo me han puesto los de Claretiana cuando me pidieron comentar 365 evangelios de un año. Si yo me tomo en serio lo que estoy diciendo, entonces no podía allí escribir cualquier cosa que se me ocurriera, ¿no? Entre otras cosas, hay que saber lo que significaban las palabras en aquella época. Uno dice la palabra justicia y entiende lo que es, pero cuando se escribió la Biblia, esa palabra significaba otra cosa, significaba santidad, significaba incluso Dios salvando. Un juez, al que se le llamaba juez, era alguien que buscaba salvar al inocente, que buscaba liberar. Fíjense qué distinto sentido que tiene al que le damos hoy popularmente a esa palabra. Miren también el cántico de María. Yo les pregunto, cuando María entona ese cántico, dice, ¿él ha mirado la humildad de su servidora? ¿O dice, él ha mirado la humillación de su esclava? ¿Cuál de las dos es verdadera? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Una traducción destaca la actitud interna de María. La otra la pone como símbolo de su pueblo largamente explotado. ¿Cuál es la verdadera? ¿Importa la que me gusta más a mí o lo que realmente expresa la palabra de Dios? No les voy a responder cuál es la traducción verdadera. Les digo esto solo para estimularlos a descubrir el respeto inmenso y el cuidado que requiere la lectura de la palabra. Alguien podrá decir, al final me da lo mismo. Si uno es pragmático, dice, los dos mensajes sirven, así que ¿para qué tanta complicación? Pero no es así, porque cada texto bíblico requiere el mismo respeto que requiere cada ser humano en su identidad propia. Y si uno no hace ese esfuercito, la vida de uno se queda encerrada en 4 o 5 ideas que uno las repite siempre, 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 las mismas. Y el corazón y la mente no se abre para recibir nuevos mensajes que desinstalan la propia vida. Por ejemplo, una persona agresiva. Esas personas que están siempre nerviosas. Escucha que Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Esa persona, ¿qué siente? Este Jesús flojo, este Jesús light, a mí no me gusta. Y entonces recuerda que Jesús expulsó a los vendedores del templo y dice, ese me gusta a mí. Pero ahora el Señor te habla de esta manera. Ahora te está pidiendo que reflexiones sobre tu paciencia, sobre tu bondad. Tómate en serio este mensaje y otro día vendrá el de los vendedores del templo. Una interpretación objetiva con una buena exégesis nos ayuda a ser más receptivos. Y dice el concilio en Dei Verbum que el trabajo de los exégetas también hace madurar el juicio del magisterio. También. Con la humildad del corazón uno reconoce que no es el dueño de la verdad, que tiene que hacer un camino para descubrirla. Y decía Pablo VI, no somos ni los dueños ni los árbitros, sino los depositarios y los servidores, que con una asombrada veneración se detienen ante la palabra. Cuando uno está enamorado no tiene prisa, no tiene prisa. Está con la persona amada todo el tiempo que haya, ¿no? Y con la palabra debería ocurrir lo mismo. Quedarse allí disponible todo el tiempo que sea necesario, como el discípulo que dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. No es entonces una exégesis de escritorio. Cuando la palabra de Dios habla de sí misma, dice que es más dulce que la miel.
más dulce que la miel, o dice que es lámpara para mis pasos, o dice que es espada de doble filo que penetra las entrañas. No son ante todo entonces datos, normas o doctrinas, es miel, es lámpara, es espada. Cuando Jesús dice que somos amigos, cuando Él nos llama amigos, no es para tomar nota, es para detenerse, para gustarlo, para disfrutarlo. Pero hay una cosa que nos juega a todos una mala pasada, que es el acostumbramiento. Y esto se agrava en un mundo donde hay una saturación de palabras, de información, de manoseo político de la información, en este reino de la posverdad, en este contexto abrumador. Usted va a una misa y ¿qué evangelio toca? El relato de la Anunciación. ¿Y cómo reacciona por dentro? Otra vez, a esto ya me lo sé, otra vez este texto. Me pasa a mí también a veces, confieso, pero resulta que es nada menos que el relato del misterio insondable de la Encarnación. Y uno se acostumbra a algo tan sublime. Pero la persona que está verdaderamente abierta a la palabra acalla otras voces y sabe que solo esa palabra revelada tiene el sentido de la vida. Como decía aquel viejo maestro judío, todo lo demás que se puede haber escrito en la historia no es nada más que un comentario a esta palabra. Entonces, si uno la toma así, cuando proclamen el texto de la Anunciación, uno lo escucha como si fuera la primera vez. Saborea cada palabra. Y si lo lee solo, pronuncia con cuidado y con cariño la palabra María. La imagina con amor, la venera. Cuando escucha que el Verbo se hizo carne, quisiera como ponerse de rodillas un rato, como si fuera la primera vez que lo escucha. Ahora yo les pregunto, ¿qué ocurre si se anuncia el texto de la genealogía de Jesús? De Mateo 1. Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, y así 50 nombres y nombres. Lamentablemente, hay gente que recomienda leer la palabra de Dios y dicen, toma el Nuevo Testamento desde el comienzo. Y ese pobre muchacho empieza con esto, llega a la mitad y deja, ¿no? Sin embargo, fíjense, aún ahí hay un mensaje divino precioso. ¿Por qué? Porque en esa genealogía aparecen unos pocos nombres de mujeres. Y uno dice, ¿qué hacen esas pocas mujeres en una genealogía de una época donde no contaban las mujeres? Era solo el varón el que establecía esta genealogía. ¿Y qué dicen esos nombres de mujeres? Por ejemplo, la madre de esto fue Tamar. Y cuando uno va a ver quién fue Tamar en el Antiguo Testamento, era una mujer que quedó embarazada de Judá haciéndose pasar por una prostituta. En el versículo 5 dice, su madre fue Rahab. Cuando uno va al Antiguo Testamento ve que Rahab era una famosa prostituta de Jericó que todos buscaban. Aparece también una extranjera, una moabita, que era un pueblo despreciado. También se metió allí. Pero sobre todo, uno va al versículo 6 y hay una frase terrible, una frase larga que corta el ritmo de la genealogía. Y dice así, David fue padre de Salomón y la madre de Salomón fue la que había sido mujer de Urías. Ay, ay, ay.
recuerdan la historia, ¿no? Se enamoró perdidamente de una mujer casada y lo mandó al marido en la primera fila de la guerra para que lo hicieran bolsa y poder quedarse con esa mujer. Pocos pecados peores podría tener el rey David en su prontuario. Y eso aparece destacado en la genealogía. ¿Qué nos dice entonces? Que de toda esa compleja historia larga donde no falta el pecado y los peores pecados y el dolor, toda esa larga historia culmina en Jesús, florece en Jesús. Que Dios también ha podido sacar algo bueno aún en medio de los males de esa historia confusa y terminó en el fruto precioso de Jesús. Lo mismo puede hacer con tu propia historia. Entonces, no te angusties con remordimientos viejos, porque también de los momentos oscuros de tu vida, Dios sacó y sacará algún bien. ¿Cómo ven? La aburrida genealogía tiene un hermoso mensaje de Dios. También esa genealogía. También esa genealogía áspera es miel, es lámpara, es espada que penetra lo profundo del alma y el espíritu y traspasa los sentimientos del corazón. Con esto termino la primera parte de la conferencia de hoy. En la segunda parte vamos a ir a algo más existencial y personal sobre nuestro trabajo, cómo trabajamos con la escritura para vivir mejor. Cómo la escritura incluso nos puede dar una mejor calidad de vida, realmente vivir mejor. Veamos ahora cómo es una lectura de la palabra de Dios que incida en nuestra vida, que nos ayude a vivir mejor. Ustedes saben que a veces hay textos que no nos dicen nada. Entonces uno de algún modo escapa, busca otra cosa y no se da cuenta que muchas veces es el propio inconsciente el que nos cierra para que no enfrentemos algo. Entonces uno tiene que hacerse la pregunta, ¿no será que hay algo que yo no quiero ver? Si uno se queda allí orando y espera, y espera, puede aparecer la luz. Si uno se queda como siervo, como mendigo, sabiendo que estamos en un mundo oscuro y allí está la luz, esa palabra va a brillar. Y en todo caso, cuando uno lee un texto y siente que no le dice nada, hay unas preguntas que uno se puede ir haciendo. ¿Por qué esto no me interesa? ¿Por qué? Es un texto que me parece insulso, que no tiene nada. Pero ¿por qué será que a mí no me dice nada? Esta pregunta ¿por qué? Es fundamental. ¿No será que tengo el corazón cerrado a este asunto? ¿No tendré una parte de mi vida o de mi mente un poquito atrofiada? Y si no, directamente decirle al Señor, ¿qué quieres tocar en mí, Señor, que yo no puedo ver? Por ejemplo, hoy en día, si un texto habla de la vida eterna, es posible que a mí no me interese, porque todos nosotros somos posmodernos y la ansiedad es muy fuerte en la posmodernidad. La ansiedad por lograr las cosas rápidas, por lo inmediato, por lo que se consigue ya, hoy o mañana, no más lejos. Entonces, cuando uno vive inmerso en esa cultura, ¿qué le puede interesar la vida eterna? Le resulta algo tan lejano. Pero justamente allí está el problema, que he encerrado mi vida en lo inmediato, en la ansiedad de lo rápido y de lo útil, y eso mutila mi vida. Eso no es sano para mí. Entonces viene bien que la palabra venga a ampliarme la mente, a proponerme una vez más la sed de eternidad, la sed de eternidad. Otras veces puede pasar otra cosa.
No es que no me dice nada, es que me molesta, me molesta. Entonces la pregunta es, ¿por qué me molesta? Seamos sinceros, hay textos de la Biblia que a uno lo conmueven, lo alegran, pero hay otras palabras que a uno le molestan un poquito. Entonces la pregunta es, ¿por qué será que me molesta? Y si trato de huir, la pregunta es, ¿por qué estoy tratando de escapar? Esa persona que les decía que no tenía paciencia, esa persona intolerante, tratará de escapar cuando Jesús dice, soy manso y humilde. Tratará de huir, ¿no? Esa persona que tiene un odio encarnado y lee un texto que habla del perdón, tratará de escapar. Cuando el cura se está enamorando de una catequista de la parroquia y lee el Evangelio que dice, el que mira a una mujer con deseo ya cometió adulterio, el cura también va a tratar de escapar. Esa tentación de huir de la palabra es lo que más nos cierra a escuchar a Dios, y ahí hay que detenerse y preguntarse, ¿por qué estoy tratando de escapar? Pero hay en realidad muchas causas que nos llevan a no escuchar la palabra. Una serie de posibles tentaciones. Una, por ejemplo, es decir, esto me pide mucho, yo llego hasta acá, a mí no me pidan más. Yo ya he hecho muchos esfuerzos en la vida, déjenme un poco tranquilo. Entonces también cuando hay una palabra exigente, uno puede reaccionar así. Cuando el Señor siempre te dice, escucha mi palabra y empezá a intentar, da los pasos que puedas. Otra tentación muy común es empezar a pensar lo que le dice a otros. Leo un texto y digo, se lo voy a dejar abierto a esto en la mesa a mi suegra, a ver si cuando pasa lo lee, ¿no? Pero en realidad ese texto ahora me está hablando a mí, a mis recuerdos, a mis proyectos, a mis miedos, a mis intenciones. Quiere tocar mi vida ahora. Otra tentación en la lectura bíblica es cuando uno empieza a buscar excusas. Excusas, y a veces son excusas santas, como se dice, Satanás que se disfraza de ángel de luz. Excusas santas, por ejemplo, el texto dice esto, pero hay una frase de Santa Teresa que dice otra cosa. Yo escuché a un cura en una parroquia que dijo tal otra cosa. Y con esa excusa santa, uno no escucha a Dios. Otra tentación muy dañina es creer que Dios me está pidiendo ya una decisión heroica, cuando nadie tiene tanta paciencia como Él, ¿no? Otra tentación muy común y muy frecuente en la lectura de la Biblia, en la lectura espiritual, es la imagen de Dios que uno tiene. Por ejemplo, si uno tiene la imagen de un Dios bonachón, debilucho, ¿no? Muy buenito, pero bonachón, ¿no? Uno se va a confiar en Él. Yo le puedo tener mucho cariño a mi abuelo de 95 años, pero no me voy a recostar en sus piernas porque nos caemos los dos, ¿no? Entonces lo mismo pasa con Dios. Si tengo esa imagen del bonachón, no voy a depositar mi vida en sus brazos. Y lo mismo si es la imagen del Dios perseguidor o cualquiera de esas imágenes que perturban la relación con Él. Y hay otra tentación típica de las personas consagradas que se llama idealismo, que es una espiritualidad disfrazada de falsa santidad que nos aparta del mundo concreto, del mundo real. Es cuando alguien siente que es un ser elegido, especial. Y dice, por ejemplo, un párroco, yo soy una persona tan dotada, tan especial, tan espiritual, pero me han mandado a esta parroquia desastrosa.
entonces no puedo mostrar lo que yo valgo, ¿no? O una hermana que dice, yo he tenido tantas experiencias, tengo una mente con tantas perspectivas, pero mira esta comunidad que me ha tocado, ¿qué puedo hacer yo acá? ¿No? El idealista siempre está esperando el contexto adecuado, el contexto perfecto para poder vivir el Evangelio. Y no se da cuenta que así no ama de verdad a nadie y se va a quedar completamente solo. O amás a esos seres imperfectos o te entregas ahí ahora o nunca. Y finalmente está la tentación de creer que uno ya entendió perfectamente la Biblia, que uno ya la tiene clara. Hizo cursos, estudió, ya la manejo así en la Biblia yo. Y resulta que la Biblia es palabra del Dios infinito que nos supera siempre por todas partes, que no se agota jamás con nuestra mente limitada. Siempre podemos releer un texto con la certeza de que puede tocar algo más de nuestras vidas. Y como siguiente punto, creo que es bueno remarcar que esta palabra, esta que es nuestra, que Dios nos ha dado, esta ayuda a vivir mejor. Hoy abundan mensajes que transmiten que el budismo es una sabiduría de vida, que con los consejos budistas uno vive mejor, más relajado, más integrado, ¿no? O que el hinduismo con el yoga y otras prácticas es una sabiduría de vida práctica, ¿sí? Y que en cambio la Biblia no tiene esa riqueza concreta existencial. Este es un gran engaño. La palabra de Dios, siendo miel, siendo lámpara, siendo espada, nos enseña, por una parte, a vivir de una manera sana y gustosa, y por otra parte, nos da la propuesta de otro nivel de vida, de un nivel superior de la vida humana. Lo primero sería más sapiencial, más práctico, lo segundo es más místico, pero las dos cosas son vida. Les voy a recordar primero algunos textos en la primera línea, la palabra que enseña a vivir bien cada día. Este texto está tomado de Eclesiástico 14, 11, 14 y dice así: Hijo, trátate bien con lo que tengas, no te prives de pasarte un buen día, porque nadie es peor que el que se castiga a sí mismo. Fíjense este consejo de padre que ama a su hijo. Hijo, trátate bien. Hijo, no te trates mal, no te maltrates, no te castigues a vos mismo. No te prives de pasarte un buen día. Con lo que tengas, mucho o poco, vivilo. También la primera carta a Timoteo 6, 17 dice: Dios nos provee de todo para que lo disfrutemos. Para que lo disfrutemos. Eclesiastés 3, 22 dice: No hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus trabajos. Esa es su paga. Uno piensa en el trabajo como fuente de un recurso económico. Y dice, gozarse en sus trabajos, gozar en las cosas que uno hace. Otro consejo bíblico que está en Mateo 6, 27. ¿Quién de vosotros puede agregarle un solo minuto a su vida? Así que no os preocupéis por el mañana. Fíjense, el consejo de vivir el momento presente no es del mindfulness, no es del budismo, no es de las sabidurías orientales. Está acá en la palabra que Dios nos ha regalado. Si no le podés agregar un minuto a tu vida,
¿Para qué te estás preocupando tanto por el mañana? Y Santiago 4 dice, vosotros no sabéis qué será de vuestra vida el día de mañana. Miren este otro texto sapiencial del Eclesiástico. No quieras ser demasiado perfecto, ni busques ser demasiado sabio, porque así te destruirías a ti mismo. Nuestro Padre Dios no está diciendo tenés que ser absolutamente perfecto, ¿no? Nos pide que entreguemos cada día lo que podemos en medio de nuestras posibilidades, de nuestros límites, que pongamos el corazón en lo que hacemos, no que nos obsesionemos en que sea todo perfecto, ¿no? Fíjense este otro texto. No pretendas lo que te sobrepasa. No te ocupes en demasiados asuntos, porque así no terminarás bien. Por más que corras, nunca alcanzarás. Eclesiástico 3:21. Y si hablamos de detenerse, de evitar esa ansiedad que nos desborda, miremos a Jesús. Marcos 10:21 dice, Jesús fijó en él su mirada y le amó. Fijó en él su mirada. Alguien que fue a hacerle un planteo para su vida, lo primero, fijó en él su mirada y le amó. Jesús se detenía ante cada uno, ante cada cosa. Y a los apóstoles, ¿qué les recomendaba? Mirad los lirios del campo. Mirad los pájaros, qué hermosos que están vestidos. Les decía, no vayamos corriendo tanto. Mirad los lirios del campo, mirad los pájaros. Esta sabiduría práctica está también en María, porque dice Lucas 2, ella guardaba todas las cosas y las iba meditando en su corazón. No es una mariposa que picotea por todos lados, ¿no? Cada cosa que iba viviendo Jesús, cada cosa que iba ocurriendo, ella la guardaba y la meditaba en su corazón. Y en esta línea sapiencial tenemos un texto también en Filipenses 4, 6, 7, donde dice, no os inquietéis por cosa alguna, no os inquietéis por nada, no os inquietéis por cosa alguna. Mejor presentad vuestras peticiones, dejad en las manos de Dios eso que os está perturbando, y la paz de Dios que supera toda inteligencia custodiará vuestros corazones. Aflójense, dice la palabra de Dios, aflójense, no estén tan inquietos por todo. Cuando el cardenal Fantuán estaba en la cárcel, recordó el caso de otro consagrado que había estado preso y que escribió en sus diarios que había estado toda la vida esperando que lo liberaran hasta que se murió en la cárcel. Entonces Fantuán, cuando lo encarcelaron a él, dijo, yo no voy a esperar, no quiero gastar mi vida así porque puedo llegar a morir en la cárcel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a vivir cada momento presente colmándolo de amor. Y dice textualmente, aprovecho cada ocasión que se me presenta hoy para realizar acciones pequeñas y ordinarias de manera extraordinaria, llenas de amor. Esa es la sabiduría del momento presente, que es profundamente cristiana. Y ahora vamos a recorrer brevemente otro tipo de textos que enseñan a vivir, que son más místicos, porque enseñan a recordar que nuestra vida tiene un nivel más alto que a veces queda escondido, sepultado bajo las preocupaciones de cada día. Fíjense, por ejemplo, Isaías 43:4. Dice Dios, eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo.
le dice a cada uno esto. Dios, eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. No dice, eres un desastre, eres tan poca cosa, pero te amo. Dice, eres precioso, porque Él ve más que nadie lo que hay de bello y de bueno en medio de nuestros límites. Eres estimado, valorado, y yo te amo. Y otro texto de Isaías 49:15 dice, pone dos ejemplos porque Dios usa en la Biblia miles de maneras de decir lo mismo para ver si alguna nos llega, ¿no? ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin enternecerse con el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara de ti, yo no te olvidaré. Nadie imagina que una madre que tuvo 9 meses un niño dentro pueda decir, no fue nada, no me importa, ni lo recuerdo. Tiene que estar muy mal, ¿no? Entonces Dios dice, aunque eso ocurriera, aunque hasta tu propia madre se olvidara de ti, yo no te olvidaré. E inmediatamente agrega, te llevo tatuado en la palma de mis manos. 2500 años atrás, cuando un hombre estaba locamente enamorado y tenía que viajar lejos a trabajar, no tenía una notebook, no tenía para llevarse fotos, no tenía un celular, no tenía tampoco fotografías, ¿no? Tampoco tenía dinero para buscar un pintor que se la pintara. ¿Y qué hacía? Se la hacía tatuar a cuchillo, con un cuchillo filoso, se la hacía tatuar en la palma de la mano. Entonces cuando la mujer veía que él se iba, pero la había tatuado a cuchillo, decía, este está conmigo. Pero fíjense que Dios usa este ejemplo para hablarnos de amor. Te llevo tatuado en la palma de mis manos. Y en Isaías 54 dice, los montes se correrán y las colinas se moverán, cosa que a uno le parece imposible. Uno, si han estado en los Pirineos o donde fuere, dice, esto no se mueve de acá, ¿no? Podrán moverse esos montes, pero mi amor no se apartará de tu lado. O Jeremías 31:3, que dice, yo te amé con un amor eterno. ¿A quién le puede sonar bien hoy, posmodernos, como decíamos, hablar de un amor eterno? Pero el amor eterno es decir, desde siempre te estuve esperando. Y aunque no te haya esperado nadie en esta tierra, o te imaginaron de otra manera, no como naciste, yo te esperé así desde toda la eternidad, porque sos mi proyecto desde toda la eternidad. Pero fíjense, un último texto de este grupo que está en Sofonías 3:17, que el Papa lo ha citado. Tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. Él grita de alegría por ti, te renueva con su amor y baila, baila por ti con gritos de júbilo. Un texto poco conocido. Que Dios salta, grita y baila de alegría por mí. ¿Alguien baila o salta de alegría por ustedes? Cuando los señores regresan a su casa, la esposa salta de alegría, volviste, mi amor. ¿Alguien salta y baila de alegría por ustedes? Sí, a veces, yo lo he visto, niños pequeños que están jugando en la calle y de golpe ven que aparece en la esquina la abuela
que hace 4 meses que no la ven, ¿acaso no saltan de alegría? Lo que pasa es que pasan los años y vamos perdiendo esa capacidad, ¿no? Sin embargo, Dios usa esta imagen para decir que el amor que Él nos tiene no es un amor tristón, no es un amor melancólico, es un amor alegre, es un amor que hace fiesta. Sin embargo, en este camino más místico que nos eleva a otra vida, la Biblia pone algunos secretos. No es que se consigue así nomás. Esta mañana en la misa con el Padre Ángel recordamos algunos de esos textos. Por ejemplo, uno del profeta Isaías que dice: no será partir al hambriento tu pan, a los pobres recibir en tu casa, y que cuando veas a alguien desnudo le cubras, entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Para que esa relación con Dios pueda ser vivida con esa intensidad de amor, hace falta cubrir al desnudo, darle de comer al hambriento, preocuparnos por la carne del hermano. Estos ejemplos bastan para ver cómo la Biblia tiene un secreto para vivir bien y cómo, si la meditamos y la encarnamos, vamos a vivir mejor. Y para terminar brevemente, esta misma palabra es la que ilumina la renovación de la iglesia. Porque la verdadera renovación de la iglesia es volver a la fuente. Y la fuente es esta. Y acá, especialmente en el Evangelio, está el centro, está la esencia de nuestra fe cristiana. Cuando escuchamos al Papa Francisco, vemos que su preocupación es bien bíblica. Él recoge la frescura de los textos del Evangelio. Le encanta comentarlos sine glosa, como decía San Francisco. En realidad, sin tanto comentario, ¿no?, sino rescatando la frescura, el corazón de esos textos. Eso, si la iglesia lo vive, se simplifica. Brilla el querigma, brilla ese anuncio de amor que transforma, que convierte. Vibra esa emoción de haber sido salvados por Cristo en la cruz, de tenerlo vivo, resucitado todos los días. Vibra en el gusto de tener el mandamiento del amor, que nos simplifica toda la ética, porque es el corazón de la ley. Todo lo demás tiene que estar al servicio de esta jerarquía. Y si la iglesia vuelve a ese centro, se renueva, se rejuvenece, vuelve a ser atractiva, vuelve a tener fuerza en la construcción del reino de justicia, vuelve a ser comunidad evangelizadora. Y si no, nos perdemos en una maraña enorme de normas y doctrinas. No habrá entonces renovación eclesial sin fidelidad a esos acentos fuertes que Francisco hace resonar con tanta contundencia. Muchas gracias. Bueno, antes de terminar, que nos va a dar una bendición el cardenal y una palabra de despedida, decirles que los comentarios al Evangelio del año 2018 los encontrarán en este librito y ahí fuera pues lo pueden adquirir, pero también en las librerías de aquí al año que viene, todavía quedan unos meses. Yo les invito a que no se queden sin él. Y que, dado que es un libro tan baratito, ¿verdad?, porque un libro como este cuesta la mitad que un paquete de cigarrillos o lo mismo que cuesta prácticamente un café con leche, pues pueden hacer un buen regalo esta Navidad a muchos familiares, amigos o personas que les pueda venir bien
encontrar en la palabra de Dios la luz para su vida, como nos ha propuesto Monseñor Fernández. Yo simplemente, en nombre de la editorial, agradecerle muchísimo el esfuerzo por el escrito, que sé que también él lo ha gozado haciéndolo, y el esfuerzo por habernos acompañado y darnos este impulso que nos renueva también a nosotros, sabiendo que en el centro de la vida de la Iglesia está la palabra de Dios, y unidos a pastores como los que tenemos, pues podemos seguir adelante, caminando, con la confianza de saber que el Señor nos acompaña y nos ilumina siempre. Pues muchas gracias, Monseñor, y hasta la próxima.